la vida cambia de colores. Ya tu blanca tez se ha marchitado. No pienses tú que el tiempo ha de parar los momentos felices de ayer se han acabado. Pienso lo que has hecho tú en mi ausencia. Siempre te he llevado en mi pensamiento. Mas el correr de los años cambia un corazón. La vida cambia de matices, cambia de color. Hoy la vida cambia de colores. Ya tu blanca se ha marchitado. Lo que has hecho tú en mi ausencia, siempre te he llevado en mi pensamiento. Más que el correr de los años la vida cambia de matices, cambia de color. ¡Epa! ¡Eso! ¿Viste? Se siente chévere este escenario. Da un brinquito, un brinca charquito. Qué hermosa canción. Bienvenida, querida. Sí, bienvenida de nuevo. Puede sentar. Es que vamos a dejarla por aquí. Salud por usted, okay. Carcira. Bella, bella, bella canción. La mujer está la de usted. Se sientan en los extremos. Siempre prefieren vender a los hombres. Muy bien. Sentarse en el extremo es venderse. No importa. Sí. Bienvenidos, Dani Rivera, Cecilia García, Maridalia Hernández, tres grandes artistas dominicanos que van a protagonizar o reeditar también un momento muy especial para la música dominicana, que fue Antología de la Música Popular Dominicana. Tu abuelo, Dani, participaron y tú como corista en el coro. Querida, hace 41 años, cuando yo ni soñaba que iba a ser cantante profesional, solista. Tenía como 8 años. O bueno, 7. Es bueno para que se le dé al César lo que es del César. No me hablo de César Suárez, por favor. Hace 41 años, esto nació en un conversatorio bohemio con Del Risco. René del Risco. No, con Jackie. Con Jackie. Que siempre estaba muy preocupado porque no había, no le estaban dando atención el gobierno a las artes y a la cancionística. Eso ha cambiado. Eso iba a decir, y todavía. Y entonces de pronto él dice, sería bueno que hagamos una antología de la música dominicana. Yo digo, me encanta la idea, me gustaría ser yo hacerla contigo y algunos efectos teatrales. Así es que nace y entonces se une con nosotros, que hizo todos los arreglos, el maestro que en paz descanse, nuestro inolvidable Jorge Taveras, que hizo todo el trabajo musical. O sea que es importante que la gente sepa que ahí es que nace 41 años atrás. Y el abuelo de ella fue el que nos ayudó a buscar las canciones, a hablar sobre las anécdotas, porque había anécdotas muy interesantes sobre qué era la mesa cancionística en la historia de lo que estaba sucediendo en ese entonces en República Dominicana. Mire, antes que los chicos hablen y antes de que ustedes continúen con este tema, ahora que mencionaste el fallecimiento del maestro Jorge Taveras, a mí me gustaría que en Televisión Nacional en el día de hoy, con ustedes que fueron tan cercanos los tres a él, si pueden dejar lo que él significó para la música en República Dominicana, para las artes en nuestro país, cada uno su opinión. Bueno, mi querida, hablar de Jorge Taveras para mí es un poco, bueno, yo creo que también para Cecilia, para todos nosotros. Era primero era un hermano, amigo, solidario, una de las almas más puras y nobles que ha tenido este país y, este mundo musical, además de su talentazo como músico y como pianista, no te puedo decir. Yo recuerdo mi profesora de piano, Milagros Veras, que los recuerda en el conservatorio cuando eran niños y jóvenes, y los recuerda. Tú no te puedes imaginar el talento que tenía Jorge para hacer música clásica también, pero luego la música popular lo definió, y qué maravilla. Pero en el caso mío específicamente, Jorge fue un hermano, o sea... ¿Alguna anécdota que recuerdes? Tú sabes que la anécdota la puso mi hija en su Instagram, que lo adoraba. Dice que ella jamás se le va a olvidar nuestros viajes de picoteo al interior, que él me ponía, me hacía muchísimos chistes, me hacía llorar. Y a veces nos llevábamos a Camila, mi hija, y ella va a recordar eso toda la vida. Jorge va a vivir en nuestros corazones para siempre. Amén. Para siempre. Yo diría que Jorge Taveras y lo que fue su familia, su gran familia, sus hijos, y puedo hablar de su primera esposa, de Lourdes López, quien era y es mi hermana, porque en esa época justamente fue que se hizo en esa casa, quizás uno de los momentos más importantes de la época, de hacer música. Así es. De pasarla bien. De encontrarnos todos a la 1 de la mañana o a las 3 después que salíamos de cualquier espectáculo, sobre todo en Navidades, fin de año. Los domingos siempre se hacían unas tertulias fantásticas y ahí se hicieron los mejores jingles, los mejores trabajos publicitarios, que solamente no hemos quedado solamente en la música y en lo popular, en las canciones, pero el trabajo publicitario de Jorge, junto con René del Risco primero y luego con Jackie y con todos los demás, fue fantástico. Y naturalmente sus composiciones. Nacieron las mejores canciones también. Las mejores canciones, por lo menos de las de la época. Claro, ¿no? Porque antes esos encuentros que se hacían donde Jorge, que yo creo que lo recordé el otro día en un lugar, se hacían las bohemias en la casa de Manuel Troncoso, que era cuando venían todos los artistas internacionales a buscar material, la cosecha, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso luego, donde Jorge sucedía lo mismo. Iba Dani, iba Lissette, iba Sofi, iba muchísima gente que venía de México, de muchísimos sitios, a buscar nuevas canciones. ¿Alguna anécdota graciosa? Bueno, porque Jorge tenía mucho sentido del humor. Imagínate. Quizás no se puedan decir. No, exacto. Rated R. Ok, gracias. A mí me gustaba más de Jorge era su tranquilidad, su temperamento. Y sí, todo siempre bien. Se arreglaba el humor negro. Fue terrible, muy mordaz, completamente. Humor negro. Con sus dienticos separados. Separados, qué lindo. Y entonces siempre con el cuello. Una manía. Había una... que hay una anécdota, no se puede decir. Dila. Estamos en horario ya de nocturno. Bueno, nada, ellos cuentan, Cuquín, Milton y ese grupo, que eran de un mismo grupo. Cuquín todavía en esa época no era nada de actor, ni de brillante, ni nada. Ya Milton sí, pero Milton y ellos fueron siempre muy contemporáneos y muy, muy amigos, ¿no? Entonces parece que estaban en un lugar de esos de la época, de las que decían la mala muerte, de la por ahí, qué sé yo, qué dónde. Entonces, la cuestión que estaban ellos bastante picaditos, ¿no? Y había una tipa que estaba atrás de Jorge. Jorge tan guapo. Sí, entonces, pero te estoy hablando de un lugar, tú sabes, entonces, 7 de la mañana, ya, ¿verdad? Después. Hasta que formé, ya por fin, entonces le decía, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Ahí yo, el Jimirico. Y yo siempre decía, a Jorge y me digo, pero el cuento es más amplio. Cuquín, si estuviera por aquí, okay, me ayudaría. Dale. Su capacidad creativa como músico era extraordinaria. Todos los pianistas y músicos lo admiraban muchísimo. Cuando llegaban aquí los artistas querían conectarse de inmediato con Jorge. Porque además era un, perdón, era un pianista acompañante. Acompañante, eso es una palabra mía. Sí, sí. Yo creo que el mejor pianista acompañante. Él los conocía. ¿Travesuras con Jorge? Ustedes están hablando mucho de los 41 años, estábamos hablando de 1980. Bueno. Y también ahorita dijeron algo de que no ha habido, todavía falta mucho apoyo, que le den mucho apoyo a la música. ¿Qué ese apoyo, o sea, qué es eso que falta realmente para potencializar aún más ese gran talento musical que hay en este país, que para mí es una cosa impresionante? Bueno, o sea, ustedes que son expertos y que... Ejemplo, esto que está sucediendo y que va a suceder otra vez, en vez de que esto pase de cada 40 años, los productores o el gobierno o la cultura prepare de cada 2 años un evento para mostrar cuáles son esos nuevos autores, claro que sí, que le den oportunidad a la gente nueva. No importa que no sean conocidos, si son buenos y están representando el sentimiento del pueblo a través de la música. O sea, es dar a conocer a los talentos. Dar a conocerlos, claro, claro que sí. Y apoyarlos para que vayan a hacer una carrera. Darle lugar para que ellos puedan presentar. Y crear escuelas, tienen, y crear escuelas. Tú sabes, lugares de trabajo y de donde se puedan desarrollar. Vamos a hablar de cuántas canciones se van a cantar, qué vamos a esperar, ya lo vamos a ver en el próximo bloque. 4 docenas en el próximo bloque, rápidamente, pero tenemos algo para ti, en cierta forma, indirectamente, sí, te toca. Yo no sé si tú escuchaste que Engage, la empresa donde trabaja y es socio nuestro querido Raúl, hizo una encuesta y bueno, tu hijo salió bastante alto. Yo creo que tú lo catapultaste a la popularidad. Una cosa es ser político y otra cosa es ser popular. Entonces, Don Pito hace unos días nos preparó esto y te lo presentamos a ti. Tu amigo Pito Mota. Adelante. Señores, todas las cosas de la vida empiezan por la primera vez. Hace unos días se presentó en el Teatro Nacional la gala de Cecilia García. Vamos a ver qué primera o primeras veces tiene esa gala. Es la primera vez que una cantante, actriz y comediante de más de 50 años de edad y dominicana presenta una gala en el Teatro Nacional. Es la primera vez que una artista canta en el Teatro Nacional junto a su hijo, quien en la actualidad es ministro de Trabajo. Es la primera vez que un miembro del gabinete de gobierno en toda la historia del país canta en este lugar. Es la primera vez que este ministro y cantante cuenta entre el público que lo escucha con la presencia de su jefe, el presidente de la República y la primera dama. Es la primera vez que ese ministro en este momento cantante es acompañado por una orquesta de 40 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Orquesta de la que fue violinista, fundador, su abuelo paterno, Miguel Ángel de Camps. Señores, vuelvo y repito que esto no es un país, esto es un paisaje. Señores, yo voy a decir, ay, que este cabello quedó muy rizado hoy. Voy a decir que esta gente van a gozar mucho. Ellos tres, entre ellos tres, y el pobre César Suárez va a sufrir mucho, que se prepare. Y nosotros con César, evidentemente. Y ustedes con César. Me lo dices o me lo preguntas. 10 llamadas en el día de hoy. Dani, vamos a divertir porque vamos a cantar canciones de muchos años. Y cada canción tiene una experiencia, tiene un pueblo, tiene vivencias. Claro. Como por ejemplo la del doctor Sánchez Acosta. Del capullo de una rosa sutil, al nacer un claro día de abril, ha brotado esta canción para ti, llena de inspiración. Y nos vamos a la parte mayor. es algo que soñé en mi vida, como una ilusión sentida que ha nacido para ti. Seguimos, dororo. Sueño, sueño con tus lindos ojos, que quiero ver a mi antojo, para así poder vivir. Y ahora el sincero. Dame un poquito de tu amor, dame un pedacito de miel, déjame amarte con fervor, para la gloria poseer. Nunca dejaré de amarte, nunca, nunca de tenerte en mi corazón, mujer. ¡Hey! A capela. ¿Cómo es? Con salchichón, sí, con aceite, sin aceite. Tú suena bien como sea. Esa voz es privilegiada, señores. Yo tengo una pregunta. En la primera edición, Julio Alberto Hernández, abuelo de Maridalia, un compositor de los más prolíferos de este país. Musicólogo. Pero veo aquí que hay géneros musicales como la criolla, la mediatuna, la cámara, que las generaciones de ahora no conocen. ¿Qué podemos esperar de esta selección musical para esta edición de Antología? Es que, como estábamos diciendo ahorita, justamente es lo que hemos querido. Es el criterio que utilizamos para seleccionar las canciones. Realmente que no solamente que hayan sido canciones populares en términos comerciales que se pegaron en las radios, no, sino que hayan trascendido generaciones y que se hayan quedado, que hayan impactado por y para siempre el corazón del dominicano. Entonces... ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuántas van a ser? García. Como 850. Ajá. Bueno, creo que son hasta ahora 37 canciones que hemos tenido que... En dólares. Que dividirnos hasta los tres. Y hemos recorrido, digamos que todos los géneros dentro de la canción popular por la mayor cantidad. ¿Cuáles? Por ejemplo, está la criolla, en términos del principio del siglo XX, hay una representación, don Luis Rivera, Dolores Cerón, esos músicos que se le llamaban los nacionalistas. Luego viene toda el grupo de los boleristas, los que introdujeron, digamos, que las armonías jazzísticas en este país, que fueron Solano, Manuel Troncoso, Sánchez Acosta, que le dieron al bolero un sabor y una característica sumamente especial dentro del Caribe. Así es. Porque realmente, sí. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes ensayando y preparando todo este espectáculo? 3 o 4 años. Sí. No pregunte eso, Camila, por favor. Son tremendos profesionales. Bueno, no. Pero para esa selección musical y para la selección, exactamente. No, nosotros tenemos ya, digamos que desde hace... ¿Se juntaban por Zoom? Desde hace 3, claro que sí. Desde hace 3 meses ya estamos enfocados en lo que queremos, ya habíamos determinado las canciones. Ha sido... Se van a separar, o sea, cada uno va a cantar un grupo, pero van a cantar juntos. Por supuesto, también. Ay, Dios mío. Como hicimos ahora aquí. Claro. Así, algo así. Bueno, nos hubiera encantado pasarnos la noche conversando como si fuéramos en esta sala. Pero no se puede. Pero van a hacer una pequeña historia de cada una de las canciones y así vamos a poder conocer de cómo nació, quién de su autor. Pregunto. No, bueno, no nos permiten hablar. María Cela, tu idea, por favor. El señor César Suárez dijo que hablen breve. Prohibido terminantemente por la Constitución, hablar mucho. Sí. No, lo que pasa es que al ser tantas canciones, el show duraría 4 o 5 horas. De hecho, fue doloroso tener que sacar muchas canciones, porque todo un país de compositores número 1. Lo que hay que ver es qué es lo que significa una canción en un pueblo, o en los pueblos. Una canción es una sonoridad. Sí. Y esa sonoridad representa el sonido de cada persona, de lo que hace, cómo piensa, cómo actúa, quién es. Y especialmente en el romance, que nosotros somos romanceros. Una canción recuerda épocas enteras para las personas. Exacto. O sea, que estamos hablando de países. Ahí va a haber gente que va a llorar y va a recordar. De anécdotas de del desarrollo de una cultura, claro, del crecimiento son de un parte pueblo. Un entorno social, exacto, describe, parte fundamental. La música es parte fundamental de la cultura y aprovecho para decir que el jueves de la semana que viene tendremos aquí un programa especial con una entrevista a Manuel Alejandro, el compositor de música pop en español más prolífico del siglo XX. Para todos ustedes única, porque él ha concedido a lo largo de su vida solo 15 o 16 entrevistas y ya tiene 88 años. Así es que estará uno de los compositores que todos hemos admirado más. Para cerrar, que nos quedan apenas 30 segundos. Tú acabas de venir de una, de grabar, de filmar. Bueno, tuve una serie, exacto, una serie para televisión en Colombia sobre las hermanas Mirabal. Un proyecto hermosísimo del cual me siento sumamente orgullosa de haber pertenecido. Me eligieron para hacer el papel de Mama Chea, la mamá de la madre de las hermanas Mirabal. Y ha sido un reto maravilloso para mí. Y esa abuelita. Ya sí, además de que soy abuela. Igual que yo, comadre, que, ya somos, ya estamos en eso. Te sumaste al club. Que tú no sabes de la gala última de esta, la gala, la última nieta, si no tiene madre. ¿No funcionó la medicina para eso? Para no ser abuela, no le funcionó. No, no ser abuela. Eso es lo mejor del mundo, mi amor. Debimos haberlo tenido primero con los hijos. Ay, sí, maravilloso. Imagínate. Cecilia, para cerrar, lo que significó ese espectáculo para ti y que tu hijo cantara contigo. Bueno, te diría que yo ensayábamos, ¿verdad? Porque sí, yo siempre quise que cantara conmigo alguna vez. No se sabía si se iba a poder, si no iba a poder. La cuestión fue que comenzamos a ensayar y en los ensayos yo ya me dejaba dar gritos. Pero claro, ¿y cómo? En los ensayos digo yo, pero qué papelazo, como dirías tú. Sí. Qué papelazo yo voy a hacer. Bueno, qué lindo. Finalmente, claro, uno lo dice para uno hacerse, tú sabes, la cuenta de que no. Pero cuando yo vi, primeramente la gente que le encantó el espectáculo en general. Viral. Sí. La gente estaba fascinada. Cuando llegó Luis Miguel, que salió Luis Miguel, el cantante, Luis Miguel, el ministro, o Luis Miguel, el artista, yo no sabía, porque era la misma cosa. Con esa rosa blanca que me había acabado de mandar unas rosas a mi camerino, sin firma. Yo dije, eso se parece a él. Y efectivamente, una de las rosas me la entregó en el escenario y yo fui, casi una maldad. Que yo no sé cómo tú volviste a cantar después. Bueno, porque yo lo debía todo ese dinero. Señores, no se pierdan este sábado a las 8:30 en el Teatro Nacional, Antología de la Música Popular, la segunda en 40 años. 41 años. 41 años. No se lo pueden perder con estos tres grandes artistas, tres monumentos al arte en República Dominicana y en América Latina, porque voy a decir que este señor es puertorriqueño, pero también es dominicano y todos estos artistas son conocidos fuera de este país, son orgullo nacional. Hacemos una pausa y cuando regresemos, ¿qué vas a cantar para cerrar? Ella no sabe todavía. ¿Cuál? ¿Quién no sabe de amor? ¿Quién no sabe de amor? Ya volvemos. El que no sabe de amor no sabe nada. Quien no sabe de amor no sabe nada. Quien no sabe de amor no sabe nada. No sabe la ilusión de hablar con la mirada. No sabe.